Claro que sí, viejo, de los correos chingones. Ya me quiero traer, muchachos. Algo de los correos bien perros también. Este más o menos. Qué tristeza invade su vida, de la gente, amigos y familia. Saber que era el último día, que los chavos los tienen con vida. Y andaba muy tranquilo los compas, cuando todo se acabó ese día. Tres muchachos que fueron de arranque, muy valientes, no hay la menor duda, pero siempre con su trabajo, bien fierrados siempre los veía, y a la orden siempre del señor, y al pendiente de toda la clica. Su destino ya estaba marcado, el momento, la hora y el día, donde Joaquín Bravo y Chuparroso a la muerte le tocó ese día. No tuvieron tiempo de pelearles, sino la historia fuera distinta. Llovían balas por todos los lados, no supieron de dónde venía. Sus impactos eran muy certeros, no hubo forma de encontrar salida. Y en la raya quedaron los primos, como un día lo dijeran en vida. Otro golpe al señor de la A, y muy tristes quedaron familia. 24 tenía mucho el bravo, también tu madre siempre querida. Primo Joaquín con Pancho Parroso, sus recuerdos no se nos olvida. Fueron grandes estos tres amigos, muy queridos por toda la clica. Con orgullo aquí lo recordamos y nos duele mucho su partida. Primo Joaquín Bravo y Chuparroso, un saludo de aquí hasta allá arriba. Thank you.